Pasto es el municipio y ciudad capital del departamento de Nariño, ubicado en el sur de Colombia. Cuenta con 406.976 habitantes. Territorialmente se divide en 12 comunas, que agrupan los barrios del sector urbano, y 15 corregimientos que agrupan las veredas del sector rural. En sus silencios meditabundos se entrecruzan sus sueños y pesadillas. Sueños de construir colectivamente la paz en una gran minga de pensamiento, saliendo de las pesadillas que se expresaban en diversos rostros de hombres y mujeres con olor a ciudad y campo. Seres con esperanza, pero sin oportunidades. Estigmatizados por la huella del analfabetismo, de la pobreza. La ciudad los veía, pero no los observaba. La ciudad sabía que existían, pero no contaba con ellos. Todos inconscientemente o conscientemente los ignoraban. Sin embargo, allí estaban. Dormían ansiosamente soñando con escribir y leer sobre nuevos amaneceres. Su mundo cotidiano era sinónimo de tristeza. Acostumbrados a dejar su huella dactilar como signo de identidad ciudadana, cohabitando siempre con el lenguaje del silencio, inseguros en el mercado, en la droguería, en el banco, porque su derecho a educarse se había convertido en su mayor frustración por no saber leer y escribir. Rosario se va de viaje. Pues yo me sentía muy mal, ¿no? Porque pues igualmente uno cuando iba hacia un centro de salud o al colegio de mis hijos y no podía firmar, yo me sentía mal. Sí, yo me sentía mal, me agachaba la cabeza, le pedía favores a otras personas o muchas veces a mi hija. Y ellas me escribían en un papel y yo pasaba. Y yo pues ahora estoy contenta porque estoy acá saliendo adelante. Es un anhelo que yo tengo porque yo sé que, pues, como varios me han dicho, ya vieja, hasta mi hijo me dijo, pero mamá, ¿usted para qué va a gastar vista ya? Si usted ya no va a hacer nada. Le dije, no, mijo, ese es mi anhelo. Es mi anhelo que yo quiero salir adelante. Y pues aquí estoy. Y también les agradezco bastante a mis dos hijas porque me han apoyado y me han dicho que para estudiar nunca es demasiado tarde y estoy bien, gracias a Dios. A muchos la pobreza los desarraigó de la escuela. Su exclusión los llevó a construir un imaginario posible donde fuese fundada la escuela de la vida para así vencer los múltiples tropiezos. Uno se siente feliz, contento, con saber, con haber habido este programa bien importante para nosotros los campesinos, la gente que estábamos como olvidados por allá. Sí, entonces ahora uno se siente feliz porque a los tiempos, a los años, venimos a estudiar, a aprender, a saber, a entender las cosas. Me siento mal porque no sé, en mi casa todos mis hermanos estudian y saben leer y bueno, yo que no sé nada, me siento mal. Y entonces él es nietico, ¿no? Y vino el otro día por una tarea. Pues lo que nunca yo, cierto, yo no podía bien escribir, ¿no? Ni leer tampoco. Gracias, pues, a las niñas, que ellas han venido, ellas nos han sacado adelante. Ya pude yo, como se dice, desenvolverme con el niño, explicarle cómo era, ¿no? La magia del amor hizo que Nariño, a través de la institución Chambú y el pueblo cubano, se entrelazaran en un abrazo de mutuo compromiso, alfabetizando a 500 iletrados de Pasto apoyados en 152 facilitadores que desarrollaron su trabajo social con una sola consigna: yo sí puedo, yo sí puedo, no soy chuchinga, yo sí puedo. Maní,
Yo Si Puedo es un método cubano muy moderno, método compuesto global de enseñanza de la lectoescritura a partir de un recurso mnemotécnico. Es el conocimiento que tienen los adultos del campo de los números y se le asocian letras. Va más allá de la labor de solamente de la enseñanza de la lectura y la escritura, sino que también tiene que ver en una forma transformadora, concientizadora de ese sujeto que es objeto del proceso de la lectoescritura. Bueno, hay dos situaciones bien importantes que llevaron al origen del proyecto de alfabetización en Pasto. El primero, en un contexto de la organización Red de Desarrollo Local y Educación Pertinente, con un grupo de 19 rectores de instituciones educativas de Pasto y con el acompañamiento de Cuba, se realiza un diagnóstico integral en la educación. Allí se logra identificar que en las distintas instituciones educativas existía un número bastante considerable de padres y madres de familia que no sabían leer y escribir. Además, se hace un análisis de la relación de este factor de analfabetismo en los padres y el rendimiento académico de los chicos en sus respectivas instituciones, logrando identificar que los desempeños académicos no son satisfactorios. De tal manera que se pronuncia allí que hay que hacerle una apuesta al mejoramiento de la calidad educativa de una manera más sistemática, más profunda, iniciando por afectar la familia. Si afectamos la familia positivamente, los padres de familia pueden asumir un asesoramiento, un acompañamiento mucho más preciso a sus hijos, inclusive dentro de las tareas escolares. Los padres no estaban posibilitando esto y es allí donde surge la necesidad de hacerlo. Los iletrados empezaron a participar en el programa gracias a la colaboración de los facilitadores, quienes tocaron puertas y además acudieron también con el corregidor, con el párroco del corregimiento, para detectar dónde estaban los iletrados, y era una misión institucional guadalupana ir donde ellos se encontraban. De esta manera se realizaron jornadas de sensibilización en nuestra institución educativa a través de reuniones y a través de volantes, una convocatoria general para nosotros poder cumplir esta misión que nos ha generado una gran satisfacción. La gran movilización por la esperanza empezaba a caminar inspirados en el amor, la justicia, la dignidad y solidaridad, naciendo el himno de Yo Sí Puedo. El barrio en Minga se ha venido y todos cantan. ¡Yo sí puedo! Durante varias semanas los facilitadores fueron capacitados por los maestros cubanos. Tenían el gran compromiso de enseñarles a leer y escribir en 8 semanas. Con el tiempo se fueron formando los puntos de encuentro. El proyecto Yo Sí Puedo se metió en el corazón de las escuelas, los colegios, los salones comunales, las casas de familia, los garajes. Como en el juego de la pirinola, todos ponían y todos ganaban. Unos prestaban el DVD, otros el televisor. Un gran tejido social con puntadas de afecto se empezaba a entretejer. Como si fuera ayer, el recuerdo de carros y muñecas, recreos y escuela invadieron sus sentimientos. El gran día había llegado, el retorno al estudio. Recibieron las cartillas de Yo Sí Puedo, algunos acompañados con su pequeño lápiz que fue superado por las gigantescas ganas de aprender. Se aprendió con alegría. Era otra escuela, la escuela de la vida, la de la incertidumbre, la de la familia, donde se consolidaban mutuos climas de confianza. Jóvenes de 9, 10 y 11 se pusieron la camiseta de Pasto, Yo Sí Puedo. Cambiaron la rumba por el compromiso. Sus tiempos en las noches, tardes, sábados, domingos se volvieron inspiradores. Muchas novias y novios los pusieron a escoger entre Yo Sí Puedo y el noviazgo, y la mayoría se decidió por Yo Sí Puedo. Se enamoraron de su labor social,
la bella tarea de enseñar a leer y escribir. Para quienes se reclamaban la presencia de los jóvenes, ellos respondieron: aquí estamos, comprometidos con Pasto, con sus hermanos y hermanas, para empezar a declarar a sus barrios y veredas territorios libres de analfabetismo. Los jóvenes hoy son una reserva social y política donde se fincan muchas esperanzas para continuar con este gran sueño colectivo. Yo me he sentido muy bien como persona, ya que me he dado cuenta de que, o sea, soy capaz, muy capaz de enseñarle a la gente. Me he sentido también muy confortada porque me he dado cuenta de que así, o sea, ayudando a la gente es como yo puedo aportar algo a la sociedad, y pues eso me ha ayudado bastante a mí como persona y como líder. Sí, es muy bonito pasar de ser un estudiante a ser un profesor. Esto creo que muy pocas personas lo tienen. Entonces, por esta razón, me ha cambiado mucho mi vida. Que estoy haciendo un bien para los demás me ha hecho sentir feliz, porque a mí siempre me ha gustado ayudar a las demás personas y me ha hecho dar cuenta que muchas personas sufren por el problema de no poder leer y escribir, y por ello, pues, yo estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo para ayudarlos. Al llegar el programa, Yo Sí Puedo a esta comunidad, hizo de que la comunidad se empezara nuevamente a unir. A unirse por un objetivo en común, que es buscar nuevas oportunidades para que ellos salgan adelante. En esta noche reconocemos que nuestro mayor aprendizaje ha sido el de descubrir cuán grandes pueden ser los hombres y las mujeres que se atreven a compartir un saber, por pequeño que sea. Que el mundo se hace grande cuando una y otra letra lo significamos para hacerlo nuestro. Es por eso que hoy, con honor, puedo decir que esto que yo viví me hizo crecer más como persona. Para nosotros la ganancia, creo, más significativa en la institución es que los jóvenes se hayan formado, no solo en la metodología, que hayan asumido también una responsabilidad social importante con los adultos. Yo creo que estamos dejando una capacidad instalada muy significativa para esta región, porque los 10 jóvenes facilitadores creo que quedan en condición de continuar este programa, de continuar con la metodología y de seguir a futuro apoyando a toda la población adulta y letrada que quiera tener este beneficio. La pesadilla ha terminado. En 8 semanas aprendieron a leer y escribir. Hoy se sienten más útiles. Escriben cartas, van al mercado, no se sienten discriminados. La relación con sus hijos es muy diferente. Como dicen ellos, nos sentimos seres humanos, hijos de este planeta. Pues antes, como no podía leer y escribir, no podía ingresar de pronto a algún trabajo. De pronto, pues, en ventas, ¿no? Porque de pronto no pudiera, pues, leer ni tampoco sumar. Pero ahora que ya, pues, ya sé ya todo, ahora ya tal vez sí, ya sé que puedo yo vincularme de pronto en algún trabajo, que a mí me sirva mucho. Sin esta educación, o sea, no se podría entrar a un trabajo. Entonces es bien necesaria la educación para todos los seres humanos. Yo, pues, la cartica que sí pienso mandarle a la hija o mi mamá, y diciéndole que vea, yo estoy contento porque yo puedo ya escribir y hago mi carta y soy feliz para poder mandar las cartas a mis hijos, a mis hermanos y de mi familia. Siento alegría, me siento contenta porque sé que mi papá, sí, ya pudiendo escribirme, puede demostrar el cariño que me tiene. La institución Chambú de Pasto convocó a varias entidades a esta gran minga educativa. Se unieron múltiples esfuerzos. La educación de adultos, y especialmente para personas iletradas y desplazadas,
debo buscar no solo que las personas puedan deletrear y filmar. Eso es importante, pero no es suficiente. Lo fundamental es que las personas que han sido víctimas de la violencia, las personas que no han podido acceder a su derecho a la educación, comprendan la importancia de la cultura letrada como una herramienta para comprender su situación vital y transformar sus proyectos de vida personales, familiares y comunitarios, que desarrollen su autoestima. Fue muy emocionante ver en algunos de los grados cómo la gente decía: perdí el miedo. Eso es una forma en que la gente está desarrollando su autoestima. Y comprendan que solo con la organización, la participación y la movilización ciudadana y la integración a la vida económica es posible mejorar sus condiciones de vida. Uno se reconcilia en este tiempo de crisis y de dificultades, y es como un aire fresco poder ver hoy aquí entonces también a los docentes, a los muchachos, a los rectores, como bien decía Pablo Emilio, cómplices, y todos trabajando por este objetivo. A mí me llena de esas mismas emociones de todos los que han dicho, a ver, pues sí, esta es la ciudad, este es Pasto, y aquí estamos probando que si nos unimos podemos hacer cosas maravillosas por esta ciudad. Y yo quisiera hoy decir que todos tenemos un compromiso entonces para continuar trabajando unidos. Miren todo lo que puede realizar. Y dos, que está puesta por la educación, por el conocimiento, es también la llave para la paz, para superar problemas, para alcanzar el desarrollo, ¿no?, que todos merecen. Darle las gracias a la ciudad de Pasto, a todos los pobladores de Pasto, por habernos permitido entrar en sus vidas y participar de conjunto con ustedes en lograr ese éxito que han tenido en ese derecho que es de ustedes de aprender a leer y escribir. Yo siempre que he tenido esta oportunidad me gusta citar a dos pedagogos latinoamericanos. Uno es Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, que decía: sembremos cultura y educación y nacerán hombres libres. Y el otro es José Martí, que decía: ser culto es el único modo de ser libres. Entonces, tenemos nuestra libertad en las manos. Y han demostrado que el nombre del programa se ha hecho fe al nombre del programa. Yo sí puedo. Ahora lo que hay es que continuar. No podemos quedarnos ahí. Ahora hay que continuar. Ya hemos partido, por tanto no podemos parar. Y obtendremos personas más cultas, una ciudad con mejores resultados, una ciudad más unida, una ciudad digna de cada uno de ustedes. Yo pienso que para construir tejido social es necesario tener un buen taller, un buen artesano, conciencia social y materia prima hecha de calidad humana. Todas esas personas armadas de voluntad han creado en ustedes, en su capacidad, en su desempeño, en sus potencialidades y en ese querer superarse para sentirse incluidos en la sociedad como sujetos de un derecho fundamental que es la educación. Y al mismo tiempo, ustedes son garantes de un derecho para sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Ustedes son ahora más garantes aún para el derecho de la niñez, porque tienen más conciencia, porque pueden leer, pueden comprender mejor y seguramente se sienten más dignos. A veces la justicia llega tarde, pero sí llega, porque ese derecho que ustedes adquirieron es un derecho fundamental. Definitivamente creo que el mayor impacto es la posibilidad de reconstruir en los adultos, en los jóvenes, un nuevo proyecto de vida, una nueva esperanza, unas nuevas posibilidades para aportar al desarrollo personal, social y comunitario. Creo que esa reconstrucción de la posibilidad de ser, de actuar, de construir en cada ser humano es la capacidad instalada básica para el desarrollo de un país
de una nueva patria. Estos procesos educativos flexibles permiten mejorar sus relaciones interpersonales, el acompañamiento con sus hijos, la construcción de afectos, sentimientos, para tener nosotros desde una política sostenible la demostración fehaciente de construcción de paz. Ese es tal vez el hecho más notorio, sin desconocer de ninguna manera que le apostamos al mejoramiento continuo de la calidad educativa desde la dimensión participativa con enfoque de derechos. La gran tarea se había cumplido. Escribieron su primera carta a sus familiares, participándoles con aquellas palabras su gran logro. La hicieron en gratitud a sus facilitadores y maestros cubanos. La hicieron con letra fina y aroma de esperanza. El gran día de la hermandad había llegado, un gran encuentro de todos los participantes. Desde distintas veredas y barrios se movilizaron para expresar su grito de libertad. Todo era fiesta, el lugar estéticamente concebido con un gran tapete verde que reafirmaba la filosofía sensible de Yo Sí Puedo. Pancartas, banderas, una gran comunión de familias, facilitadores, entidades y gobernantes abrazaban esta nueva realidad. Simbólicamente se entregaron camisetas como símbolo de compromiso para reafirmar la minga en la construcción del proyecto. La entrega de diplomas se tradujo en un contraste sublime de emociones, lágrimas de alegría y esperanza, rostros altivos con la mirada serena, colmada de dignidad. La música a través del sentir infantil acompañaba a Pasto con sentidas melodías en el renacimiento de la palabra como testimonio de vida, esperando muy pronto declarar a nuestra ciudad territorio libre de analfabetismo. Para finalizar este bello camino, los dejamos en compañía de las palabras que sustentan gratitud para quienes lideraron este proyecto con visión humanista. Queridos facilitadores, facilitadoras, les doy gracias por tener tanta paciencia para enseñarme. Gracias al proyecto Yo Sí Puedo. Sé que son unas estudiantes con muchas ganas de cumplir con sus deseos. Gracias porque cuando no entendía, allí estaba la una o la otra. Si no hubiera sido por su paciencia, Tal vez no hubiera sido fácil entender, porque a pesar de que son muy jóvenes, son capaces de cumplir con sus deberes. También gracias al señor Omar y a la señora María por motivarnos a seguir adelante con el proyecto, con el programa Yo Sí Puedo, porque no hay que decir no puedo, al contrario, digamos Yo Sí Puedo.